Ramírez, protagonista de La Reina del Flow, que se va a lanzar mañana en Argentina. Bueno, contanos un poco de la serie. Bueno, La Reina del Flow es una historia con un ambiente musical particular. El género urbano se toma las pantallas de la televisión latinoamericana a partir de mañana, porque la Unión Internacional a las 21 horas no solamente la van a poder ver en Argentina, sino en 21 países de Latinoamérica. Esta historia, que además de la música, tiene una gran historia de amor, una gran historia de venganza y sobre todo de redención. Así que los invito a que no se la pierdan. ¿Y vos te identificás en algo con tu personaje? Bueno, yo me identifico con Jamie como con la fortaleza, ¿no? Las ganas que tiene de salir adelante y de levantarse desde las cenizas. Es un personaje que me tocó mucho desde muchas esferas, ¿no? Las elecciones que uno toma en la vida. Uno siempre puede elegir perdonar o elegir vengarse. Y cada decisión que uno toma en la vida trae unas consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver con este personaje. Y eso es lo que me ha enseñado este personaje en el camino. Contale a la gente un poco sobre Carolina Ramírez, que por ahí el público argentino no te conoce tanto. Pues a ver, todo lo de Carolina Ramírez creo que no nos va a alcanzar esta entrevista, pero básicamente, soy una actriz apasionada, amo mi trabajo, trabajo mucho todos los días para ser cada vez mejor, para hacer esto con toda la responsabilidad que requiere ser actriz y sacar adelante una profesión que es tan importante para la humanidad, además. Y por último, ¿qué te pareció Buenos Aires? ¿Qué te pareció Argentina? Argentina es mi segunda casa. Yo hace 11 años vengo acá todos los años. Estoy casada con un argentino, mi familia es argentina. Argentina está en mi corazón, en mi mente y en mi sangre. Para mí estar acá y poder gozar de este éxito y poderlo compartir con mi familia no tiene precio. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Y por...